Ahora va a hablar del quebrantahuesos o Humai. El quebrantahuesos de sombra feliz llegó ante la asamblea. Ah, porque esto, Neus, representa que se han juntado todos los pájaros y empiezan a hablar del viaje que les espera, ¿no? Para ir al Simurgh. Y aquí es cuando cada uno se va reconociendo sus problemas. Y por eso dice, llegó ante la asamblea el quebrantahuesos, a cuya sombra nacen los reyes. De él nació el nombre de Humayun, afortunado, porque este pájaro es de todos el más ambicioso. Y dice el quebrantahuesos, pájaros de la tierra y del mar, yo no soy un pájaro como los otros. Una alta misión se me ha confiado y para cumplirla me he separado de las criaturas. Por ello considero vil a mi alma perra. Perdona, ¿tú has leído una alta misión? ¿Tienes escrito ahí? Sí. Es una alta ambición en No, aquí esta digo misión. Vale. una alta misión. Muy bien. Es por mi causa que Feridún y Hams. ¿Sí? Perdona. Uy, Hamshi. espera, Hamshi. espera, que tengo un problema. Tengo un problema. Para la página de Hamshi. Hanshit han sido grandes. Es por la feliz influencia de mi sombra por la que los reyes se elevan. Los hombres que poseen carácter de mendigos no me gustan. Aquí sí que veo gente que es así. Doy huesos a roer a mi alma perra y pongo mi espíritu a resguardo. Y como restrinjo la comida de mi alma, mi espíritu adquiere un rango elevado. ¿Cómo puede aquel a cuya sombra se crean los reyes alejarse de su propia gloria? Todo el mundo busca refugio en la sombra de sus alas con la esperanza de obtener alguna ventaja. ¿Por qué buscar entonces la amistad del altivo Simurgh teniendo la realeza a mi disposición? Hasta aquí. Cómo se ve el quebrantahuesos. Bueno, ya se ve. Fíjate que esto se puede aplicar a los que, bueno, se ha de aplicar a los que practican ascesis y También, mortifican sí. para tener el espíritu, ser fuerte, Sí. espíritu todo. A mí me recuerda la actitud de los papas del medioevo, que a su sombra salían los reyes, o como mínimo, si no los ponían a su sombra no iban bien, ¿no? ¿Por qué tenía poder? De espíritu. También, sí. De acuerdo. Sí. Sí, es verdad. Los políticos esta parte no lo tendrían, No. ¿vale? Pero bueno, ya se ve. Es alguien que tiene Bueno, me poder puedes llamar dentro de una hora o así. y que tiene poder y que Pues reserva lo que lo tú quieras. reconoce, ¿no? Claro. Hace todo lo posible con prácticas y tal, para tener poder, poder de espíritu más potente que otros. Sí. Y lo utiliza y está orgulloso de eso. Sí. Esto es una trampa terrible. Vale. Se siente separado de las criaturas, o sea, por encima de ellas. Claro, somos dos. Vale, y entonces dices, hombre, si tengo Pues, bajo, porque solo queda una plaza. por debajo de mí, los tengo a todos, no tiene, para mí no tiene interés irme a otra parte. Irme al Simurgh, Sí. que es más alto que yo, ¿no? No tiene, va a ser que no, ¿vale? Vale, y entonces, La la bubilla. bubilla. Pues, escucha, O tú, ópera para ti, avasallado y por yo el quería hacer otro orgullo, pues para ti, y todo lo que respondióle está la hecho mañana, bubilla. guardo ahí, ¿o qué? Cesa de escuchar tu Pero es sombra que yo y no no te puedo, complazcas ya, en pero ti yo no puedo, mismo. sí. En este momento, lejos de hacer sentar un rey sobre el trono, estás Cerdo. ocupado como el perro con su hueso. ¿Qué Ruega a Dios que no seas tú el que hace sentar a los Cosroes. corroes. Cosroes es un rey persa. Sí. ¿Así? ¿Ah, sí? Sobre, sí, aquí un poso sota.
sobre el trono y que no esté solo ocupado de un hueso. Aunque todos los reyes de la tierra estén sentados sobre un trono por el solo efecto de tu sombra, mañana podría caer en desgracia y quedar para siempre privados de su majestad. Así tu sombra los llevaría a tener que rendir una terrible cuenta en el último día. Bueno, aquí le está diciendo otra vez, tú eres un orgullo, no, bien dicho, ¿eh? Tú eres una persona avasallado por el orgullo, o sea, eres sometido. Un vasallo del orgullo, estás sometido al orgullo. Cesa de escuchar tu sombra, ya vale, de mirarte solo a ti. Y no te complazcas en ti mismo. Claro, esta actitud es lo mismo que decíamos antes, te vuelve a cerrar, no entran, no hay posibilidad, tú decías de la noticia, no hay posibilidad de entrada de nada más que de este mundo en el que te has metido, sí. Del poder, sí. Y entonces esa preocupación por el poder y ser más que nadie es como un hueso que está rodeando un perro. Sí, y como ya conocemos, cuando un perro está con un hueso no está para nada más. Que ya sabemos. Y para sabemos. Horas. Y si para el hueso, horas. Si el hueso es grano. Como tiene que ser. Sí, por tanto, es inteligente la expresión, la imagen. Estás ocupado como el perro con su hueso, pues sí. Solo esto y no hay más mundo, ¿no? Bueno, y le advierte. Claro, tú tienes poder, pero ese poder en cualquier momento falla y se va a girar contra ti, con lo cual te estás apoyando en algo que no tiene consistencia. O sea, tú le das mucho valor, pero que no... va a fallar, tarde o temprano va a fallar. Entonces continúa la bubilla y explica todas las historias, siempre hay como un añadido, que es una historia que va cortita, que va a apoyar lo que quiere decir. Y la bubilla continúa con la historia de Mahmud y el sabio. Un hombre de intenciones puras que estaba en el camino recto, vio una noche en sueños al sultán Mahmud, al cual le dijo: «Oh rey de buena fortuna, ¿cuál es tu situación en el reino de la eternidad?». Y el rey respondió: «Golpea mi cuerpo si lo deseas, pero no aflijas mi alma, no digas nada y retírate, pues no se debe hablar aquí de majestad. Mi poder ha sido a la vez ilusorio y culpable. ¿Cómo en efecto la soberanía podrá elevarse de un puñado de tierra? La majestad no conviene sino a Dios, el dueño del universo. Cuando vi mi debilidad e incapacidad, sentí vergüenza de mi propia realeza. Si deseas darme un título, dame el de desconsolado. Dios es el rey de la naturaleza. No me llames, pues, rey a mí también. El imperio le pertenece, y yo sería hoy dichoso si hubiera sido un simple fakir sobre la tierra. Ah, si a Dios le hubiera agradado apresarme en 100 pozos y que yo no hubiera poseído ninguna dignidad. Y que hubiera tenido que espigar los campos de trigo en vez de haber sido rey. Retírate, pues no poseo nada actualmente, y se me piden cuentas de las más pequeñas cosas. Ojalá que se le secaran las alas y las plumas a aquel maldito quebrantahuesos que me cubrió con su sombra». La historia es bonita porque viene a decir... todo se ha fundido, o sea, todo lo que estaba soportado o crecido sobre el poder desaparece
Y no solo desaparece, sino que le piden cuentas. Es sí, chulo. Es el ilusorio, el culpable. Sí. Mahmud, este es uno de los reyes persas más famosos de la historia. Bueno, y es un lamento por la ignorancia de haberse creído rey y poderoso.